Instagram. All right, so, hey, Lucas. Hey. Ha. Go ahead. Look at you vultures. Get back. Witches. Get back. Fuck you. Hey, Emmanuel. Bueno. Ronnie. Gracias. Tiene un estilo parísimo. Queremos disco y show. Que tenga mucho éxito. Que Dios te bendiga. Diana Montique. Montecano. Diana, mi amor. Mi vida, gracias por tantos conflictos. Gracias. El show va a ser de baile y de balada. Caballo. Como que tú estás. Pablo. Hay algo que no te permite mostrar al verdadero fin. Ponete todos aquí. Vamos a ver, uno por uno. Léelo. Ceci, tú primero. Dice, toma esto y esto. Ja, eres como una muñeca elegante, sofisticada, delicada y femenina. Da gusto ver una imagen como la tuya, estética y armoniosa. Eres linda y tierna, cantas padrísimo. Que tengas éxito y Dios te bendiga. Diana, toma esto. Diana. Y esto. Diana. Y esto también. Bueno. Gracias. Ronald. Ah, el guapo, sexy, tierno, galán y dedicado Ronald. Me encanta tu onda guapachosa, cálida, rica. Tienes un estilo parísimo. Queremos disco y show. Que tengas mucho éxito y que Dios te bendiga. Diana, mira, un beso, mi cielo. Eric. Gracias. Eric. Diana hermosa, por mujeres como tú, por niñas como tú, fans como tú, estamos aquí bien contentos. Pero vale la pena estar encerrados. Eric, dice hey. Eric. Oh, mi caballo, jajaja. Ah, cómo me hace reír, eres a toda madre, así dice, eres a toda madre. Me has alegrado la vida estos 4 meses, tienes una onda súper chida, estás guapísimo, buenísimo, eres carismático, contagias tu energía, me encanta lo que haces en el escenario, quiero ir a ver un show tuyo, cuero. Ahora que ya no estés en la casa, voy a extrañar verte todo el día con tus bromas y tus ocurrencias. Amo cuando haces como chivo. ¡Bah! Así dice. Que tengas mucho éxito y que Dios te bendiga. Un besote. Hermosa. ¡Bravo! Hermosa, mi amor. Emmanuel. Emmanuel. Qué voz dulce y hermosa, tierna. Me encantas. Ah, pero cómo fastidias. Ja, ja, ja. Ya deja un ratito en paz a tus compañeros. Mejor dale duro al ejercicio para que te pongas buenísimo para tus fans. Me encanta tu historia de vida. Te admiro por todo lo que has hecho por tu familia. Tú muy bien. Me fascina cómo cantas tanto que te traigo mi iPod. Las canciones que tú has cantado para escucharte todo el tiempo. Ya quiero tu disco. Que tengas mucho éxito. Que Dios te bendiga, Diana Montero. Gustavo, muy bien. Gustavo, raza maligna. Quiero que qué bueno que se puso a hacer ejercicio, compadre. Se ve usted muy bien. Quiero decirte que estoy impresionada con el poder de convocatoria que ha tenido para rezar el rosario. Soy súper rezadera, dice, y me da mucho gusto que en ese medio esté alguien que fomente ese valor. Tú, muy bien, canta chido, ya quiero tu disco. Que tengas mucho éxito y puedas reunirte pronto con tu familia y tus hijos están divinos. Felicidades y que Dios te bendiga. ¡Esa, Diana! All right, Carmen. Okay. Dice, Obi, la más sexy, la más chula, inspiras para hacer ejercicio, estás en forma y conservas la figura. Mis respetos, qué cuerpazo. Además he aprendido muchos tips de belleza todos los días cuando te maquillas y te toman arreglándote el cabello. Pero lo más importante, que tienes una voz muy preciosa. Me encanta tu voz, quiero tu disco y además bailas increíble. Es padrísimo verte ensayar y bailar, tienes una imagen preciosa. Que tengas mucho éxito y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Diana. Yeah, gracias. No hagas corajes y hazle caso a tu papá, échale humildad. Como que tú estás atorado con algo. Hay algo que no te permite mostrar al verdadero Gil, suéltate. Es padrísimo verte cuando estás bailando de relajo y te ríes. Cantas bien bonito, ojalá te dejen cantar y tocar tu guitarra, si no, ya te veremos en tu show. Mucho éxito y que Dios te bendiga. Diana, un besote, muchas gracias. Y te prometo que ya voy a bailar más seguido. Voy ya. Dice, Gianni,
profe, ¿puedo ir al baño? Me conoces bien, Diana. Dice, cubana preciosa, es un gustazo verte en la tele. Eres linda, fresca, auténtica, tierna, tienes bonitos sentimientos, bailas increíble, me encanta verte en el escenario. Te queremos en México mucho tiempo, quédate a hacer telenovelas, a conducir programas, a hacer discos, no sé. Lo que hagas lo haces muy bien, que tengas mucho éxito, que Dios te bendiga, Diana. ¡Ay, Diana, te amo! Gracias. Valeria. Vale, qué chido que entraste al proyecto, me encanta verte en la transmisión 24 horas, eres súper divertida. Diferente, inteligente, tienes mente ágil. Eres simpática, ocurrente, cantas increíble. Quiero ir a un show tuyo. Disfrutas la música, el ritmo, contagias tu alegría y tu energía. Eres chida. Mucho éxito para ti. Que Dios te bendiga. Diana, muchas gracias. Gracias por los chocolates, están deliciosos. ¿Quieres? No, yo estoy bien. Que la traigan a la casa, que la traigan a la casa. ¿Cómo? ¿Qué falta? Answer. Ah. Tranquilo, ¿eh? Pensé que ibas a pasar a otro paso. No. Me encanta todo lo que haces. Cantas lo que te pongan, bailas increíble, eres lo máximo en el escenario. Eres bien disciplinado y los resultados se notan cada domingo. Amo cuando actúas como niño chiquito. Te queremos ver mucho tiempo en México, cantando y actuando. Queremos un disco y tu show. Arriba Guatemala, mucho éxito y que Dios te bendiga. ¡Bravo! ¡Gracias, Dianita! ¡Gracias! ¡Linda! Yeah. Ahora, espera, gracias. Primero, ¿tú crees que es en persona? Should you read for Pablo? No, deja que venga Pablo. Okay. Okay, pero no va a venir, porque no va a venir. ¡Que lo lea! Lo voy a leer personal y luego sí. Dice, eso es lo que pensé también. All right, esto es uno para todos, que va a leer, hermano. Quiero tomar antes que todas las palabras de Eric. Que dijo mi compadre ahorita, que por fans como ella, como tú, Diana, es que nosotros sí existimos y tenemos una esperanza. Sí, Diana, tomando las palabras, retomando las palabras de mi compadre Eric, tiene toda la razón. Gracias a gente como tú y a fans como tú, y por gestos que parecen pequeños, pero son inmensos en nuestros corazones, sí, es que nosotros seguimos luchando por nuestros sueños y que cantamos por ustedes, con ustedes, para ustedes, con el corazón. ¿Lo has leído? Eso es para todos. Eso es para todos. Esto es para todos. Miren, le dice. Dice, hola a todos. Yo no había visto nunca el programa de la academia. Es más, yo no veía televisión. Pero mi novio me recomendó verlo y después del primer concierto hasta contratamos Total Play para ver la transmisión 24 horas. Los veo todos los días. Ya de tanto verlos me encariño con ustedes. Son lo máximo. No importa quién gane. Cada uno tiene su estilo y público diferente. Les va a ir muy bien con letra mayúscula. Tuve la super oportunidad de ir el domingo pasado y los estudios Churubusco y de toparme con los 6 galanazos. No me tocó la suerte de ver a Ronald. Oh, disculpa, mi amor. Va, este domingo voy otra vez. Casi me desmayo de la impresión. Ah, esta aquí nos saludó la abuelita. La que pensaste que era Alicia Villarreal. Ella es Diana. No nos dieron no nos dieron chance de tomarnos fotos. Pero los pude saludar a todos y se portaron súper lindos y buena onda conmigo. Gracias, escribe. A los chavos no tuve chance de verlos, a las chavas, pero les mando un detalle a cada uno. Son mis chocolates favoritos estos. Espero les guste. Un abrazo con mucho cariño de Diana Montejano. ¡Gracias! Espera, a ver si como es la semifinal, nos dicen, a ver si podemos pedir en cámara que le entre que ahí haya su novio, no la traiga y le podamos dar un abrazo. A ver que nos dejen hablar, que no vayan a hablar y nos traigan. Espérense, la idea. Para que te den el tiro de cámara. Producción, estoy seguro que de parte de todos mis compañeros que nos traigan a Diana y a su novio, porque se lo merece, y la queremos tener ahí en backstage, que la podamos saludar y que esté con nosotros en la semifinal. Por favor, se lo ganó. Pregunta. Pero eso ya, they can't tell you just yet. Si le damos el anuncio aquí. Pero le pregunta, oye, ¿quién es que pueden traer esa persona aquí para Diana Montejano, backstage el domingo? Y que le den entradas para eso. ¿Se puede intentar hacer? Hello. Hello. Que se puede hacer eso, traer la chica que ha traído esos chocolates backstage el domingo para que conocen a los chicos.
Por favor. Van a hablarlo con el productor, ¿vale? ¡Ah! ¡Ah! So, encerrando, super chicos, encerrando. Ya no te veo hasta el domingo. Bueno, cuando paso para ahí, I don't know. Pero vamos día por día, vamos a llegar hasta este domingo que viene. Luego, si Dios quiere, ya veremos, ¿no? So, we'll talk como the assumption que sí. So, I hope to be, yo espero que sí, y sí lo estoy. Con eso. Lo que quiero decir es deseo todo lo mejor ese domingo. All you can do is hacer lo mejor que puedes hacer. Y eso es lo que deberías pedir de ti mismo. Go out and do what you do. Haz lo que tú ya sabes hacer. O sea, ya no hay ningún problema a esas alturas. Hacer lo que tienes que hacer. No debería haber preocupaciones de nada. Just do what you do. Do lo que has aprendido aquí. Do lo que has aprendido de ti mismo, estando aquí adentro, y hazlo. Y ya está. All right. Espero que nadie va a casa y os veo toda la semana que viene, pero creo que alguien tiene que ir. Whoever's gonna be, te deseo lo mejor y espero verte. If you want to get in contact with me, you can. Y si yo puedo ayudarte en cualquier forma, aquí estoy. Y si no puedo, te diré no. All right. Y ahí está. Pero sí te deseo lo mejor y he estado encantado con todo este momento y espero que, como he dicho, estáis todos porque el lunes haremos un Leslie Show de 2 horas y hago todo. ¡Sí! Antes de que termines, ahorita lo que estás haciendo, yo creo que algunos profesores que no están con nosotros no tuvieron la oportunidad de hacerlo, ni nosotros de decirles un adiós por todo lo que nos enseñaron y quisiéramos de que tú, en nombre de todos, lo hicieras. Te lo diré. Y dijeras de que todos nos han enseñado a dejar un granito de arena en nuestra carrera. Tienes toda razón. Y gracias por esto que... Manso, Checo, Espera, que Ceci quiere decir algo. Para el último Leslie Show, ¿podrían traernos algo de producción? O sea, crayolas o plumones o algo para poner algo padre. Tenemos que hacer algo de producción. Arreglarlo. No hay un agua. Aquí, we got to get Pero se lo llevaron. You have something planned. We're going to do a Christmas thing. Podemos ver también. Podemos hacer el árbol de Navidad. Que nos traigan cosas y nosotros lo arreglamos. Get the Christmas tree. Or what we could do is maybe do it here and see if we could take it back into the house. Okay. In the living room. Some boards. Look, you're the producer and I'm the executive producer. You're the co-executive producer. Man. Oh yeah. Os deseo lo mejor. Work hard y nos vemos el domingo. Vale. Que yo. Sí, bueno, has visto que he intentado bailar hoy, pero mi tobillo no está. No te preocupes que nos preparamos con la voz de para la semana que entra. Espera, antes, espera, wait, right now, todos aquí, ven todos, all right, right quick. We're going to do the insert de la promoción de del programa del lunes, porque sí va a haber, porque yo tengo fe. So there's going to be a Leslie Show de 2 horas, and we're going to have the voice and all de la presentación ahora mismo. Sí, y queremos recordarle a todos los Leslie fans que el lunes tenemos el especial de Navidad, así que no tienen por qué perdérselo, porque van a ser 2 horas completas de Leslie Show. Así que, público en Twitter, prepárense para este lunes. Y ahora que estamos aquí, give me the song, la canción. Oye, ¿te recuerdas cómo empezó todo esto? Empezó el juego cuando... ¿Cómo te sientes los perdedores? Y era como, yeah, I started doing this. Eso es donde empezó. Ahora, ese show allí, el otro, cuando todos estaban picando, eso ha sido las... We honor something here. Eso cuando yo estaba así. Ahí fue donde se creó el formato. Empezando los últimos 2 programas o 3 programas cuando entramos, ¿verdad? Oye, muy bien, chicos. ¿Qué? Nos vemos, ¿Segundo se lo das tú? Te lo cuido para que Manny no se lo robe. No, ¿sabes qué? Se lo voy a dar ahora, lo meto en la rueda y se lo doy. Igual ya da las gracias. ¡Ey! Oye, chicos, muchas gracias, muy bien, ¡Esta es mía! What's today? You know what? No, I didn't want to. Fuck! I have this job.
Leslie, yo te regalo alguno, yo no los voy a comer todos. Es que no los voy a comer todos. Yo te llevo. Sofía. Pásamela. Una Fender. Es este pedo. Ahí está. Ya toca el It doesn't make any sense why I'm going to leave this up. Now, I got to hacer unas pruebas que tenía que hacer antes que me fui. And, no gracias. And so, as soon as I get home on the 20th, el miércoles. Deberías llamar cuando entras a una habitación en la puerta está cerrada. True. Wow. Este es su día. Dale un saludo al fan y léelo. Sí. Oh. Y le doy a todos y chao. Gracias. Y ahí aún me ves hablando y tú sigues queriendo hablar. Me da igual la amistad que tiene. Oh. Muy bien. Pues eso, léelo, a ver, ya algún saludo desde la cámara. Leídos todos. Tienes un momento. No, está perfecto. ¿Qué bueno? Pero no quería que Manuel dijera quizá tanto amistad que te va a quitar un chocolate porque está claro, claro. So, let me give it to you personalmente, o sea, lo siento molestar. No, ninguna molestia. Fíjate, oye, que tengas buen show. Te voy a dar el domingo, ¿vale? Pero el domingo sí va, sí. Sí, por ahora sí. Hasta hoy no nos han corrido. Yeah. Así que aquí es my last day of the week, so there's no reason for me not to go to the concert. Exacto. Hasta luego, ya hablamos el lunes, pero el domingo te veo. Exacto. Right. Until then. Director. Gracias, Les. Director. Adiós. Sí, director. No, they said we're looking for someone famous, a star, they wanted a star. So I brought my t-shirt and I said. Right. And you were. Did they really say that? Yes, they wanted a star. So I was like, okay. So who are you going to bring for 2 days? Julio Preciado. Who's that? Okay, wait a minute. Yeah, I told you I'll say. Exactly. You made it. Cuídate, adiós. Le conoceremos pronto al señor. A ver, ¿qué dice? A ver. Velo. Qué buena onda. Mira vos. Qué cosa, loco. Son lo máximo. Qué buena onda. Qué buena onda Argentina, me encanta tu onda, tu capacidad de asombro, tu buen humor, tu simpatía.
y en el escenario, wow, eres una bomba. Padrito, ¿podrías leerlo así a esa cámara para que esta persona que te lo vio, qué bueno, vea que lo estás leyendo? Qué bárbaro. Diana Montejiro. Ay, Dios, Diana, muy mala letra. Bueno, Diana Monte algo. Monte, pues usted, Diana M, porque no entendimos su apellido, Diana. Muchas gracias. Pablo, qué cosa, loco, son lo máximo, qué buena onda de Argentina. Me encanta tu onda, tu capacidad de asombro, tu buen humor, tu simpatía. Y en el escenario, wow, eres una bomba. Es un gustazo escucharte y verte bailar. Contagias tu alegría y tu energía. Que tenga mucho éxito, que Dios te bendiga, Diana M. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a usted, nosotros estamos acá. Así que, muchas gracias por el chocolatito y la carta, así que ahora me lo como todo. Gracias. Qué divina. Qué divina, Diana M. Qué divina, Diana. Que le gusta mucho verte bailar. Verte bailar. Tú también. Es hermoso. Date cuenta que la gente es hermosa. No, aparte estoy... Voy a tomar clase con el féretro de Michael Jackson. Ah, muy bien. Muy bien. Yo también voy a tomar clase con el... Con la, por la madera, ¿no? Claro. Loquillo, qué bien. Ya lo tengo. Esto ahora me lo voy a escuchar cuatro segundos. Me gustaría que le diéramos una vuelta ahora con la voz de Estrella. Mira, pero eso guárdalo porque si no Manuel, bueno, te lo va a devorar. Uno. Ah, no, tú come lo que quieras. Uno for you. Ah, for me, no, guárdalo, salillo. Chocolatito, Betty. ¿Usted lo regala el chocolatito? Sí, ¿cuál quiere? El que guste, el que usted guste, Betito. Este, mira, este que está acá más al frente, se está tomando. Yes, Betty. Wow. Diana M. Gracias, Diana. Tampoco me compartió uno de tus chocolates, pero no te moleste. ¡Apach Beto! ¡Apach! ¡Ese profesor Alegría! Qué grande, profesor. Es una alegría. De happy professor. Para toda la gente que dice que yo los maltrato y que los trato muy mal. Están todos locos, sinceramente. Simplemente es una locura. Sí, soy histérico, soy loco, lo sé. Pero pero sí los quiero y los trato bien. Uno va a maltratar, Beto. De verdad, dije, me dicen. Pero siempre dicen que yo soy súper, soy muy estricto.